Muy bien, comenzamos con el siguiente tema, el cual es división de fracciones mixtas. Lo primero que debemos conocer, pues ya sabemos que son las partes que conforman a nuestra fracción mixta. La primera, pues el número grande, sabemos que se llaman enteros. El número que está en la parte de arriba se llama numerador. Y el último número que está en la parte de abajo es el denominador. Bien, esas son las partes que conforman nuestra fracción mixta. Ahora, lo que prosigue es exactamente convertir esta fracción en fracciones impropias. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bien, ahora para trabajar con las siguientes fracciones mixtas y transformarlas a fracciones impropias, lo que tenemos que hacer son las siguientes operaciones. Multiplicamos denominador por entero y sumamos el resultado con el numerador, que si multiplicamos 2 por 6 me da 12, más 1 me da un total de 13. Y como estamos trabajando con mitades, entonces colocamos el número 2 en la parte de abajo. Siguiente fracción, multiplicamos 4 por 2 me da un total de 8, más 1 me da un total de 9. Y ahora, aquí estamos trabajando con cuartos, entonces colocamos el número 4. Ya que tenemos listas nuestras fracciones impropias, ahora sí podemos hacer la siguiente operación. Ya sabemos que para sacar una división de fracciones, lo que tenemos que hacer es multiplicar el numerador por el denominador, que en este caso multiplicamos 13 por 4, me va a dar un total de 52. Siguiente. Ahora multiplicamos denominador por numerador, que me daría un total de 18. 2 por 9, 18. Y en este caso, pues ya tenemos lo que es nuestro resultado de nuestra fracción de división mixta. Tenemos 52 18avos. Hasta aquí ya tendríamos el resultado correcto, que incluso lo podríamos simplificar, pero en este caso pues lo vamos a dejar hasta aquí. Y si hay alguna cuestión, alguna duda, pues estamos en comunicación y nos estamos viendo en el siguiente video.